Sánchez Cordero es una de las personas más queridas y admiradas de nuestra ciudad. Lleva más de 60 años conviviendo con una rara enfermedad, esperando ese milagro de la ciencia que termine con su problemilla. La ataxia es un trastorno motor que se caracteriza por una falta de coordinación en la realización de movimientos voluntarios, que altera su velocidad y precisión. Diego, sin embargo, es un ejemplo de voluntad que no cambia ni se debilita, y a sus casi 83 años sigue luchando para complacer diariamente a sus seguidores, que se cuentan por miles desde todas las partes del mundo. Nada de lo que hace es tarea fácil. Tareas que para nosotros carecen de importancia a Diego le pueden costar horas, como podéis comprobar. Día se me olvidó cuál era la tecla de borrar y tuve que dejarlo por eso solo, que después averigüé que es esta. No hay publicación sobre la historia de nuestra ciudad que no esté ilustrada con alguna de sus fotografías. Si tuviera que cobrar derechos, sería millonario. También son numerosos los establecimientos comerciales que las utilizan para su decoración. Que se ha ganado la vida a sí mismo. Yo a don Benito le estoy muy agradecido como y siempre se han portado con mi hermano. Nosotros salimos de la nada. Nuestra madre murió cuando teníamos 10 o 9 años, mi hermana 7 y yo 5. Estoy súper agradecido a mi hermano. Siempre hemos estado juntos, aunque yo por circunstancias me tuve que marchar y estuvimos bastantes años fuera. Como he dicho antes, estoy sumamente agradecido a esta ciudad, que no solo a él, sino a mí, también se ha portado muy bien conmigo, con nosotros, con Diego, y conmigo y con nuestra familia. Gracias. Amigo Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Lo que me alegro verte, ¿eh? Y además por aquí, por nuestro centro, ¿eh? Yo, un valiente, bueno, yo hago lo que puedo. Muchísimas gracias. Mira, ahí tenemos un cuadro, que lo ves, que le marcamos, nos lo regaló Calderón Paredes,
y abajo pone foto cedida por Diego Sánchez Cordero. ¿Vale? Esa. Tengo por aquí algunas más que vamos a ver ahora. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? El otro día estuve con Antoñito. Ah, sí, sí. Y estuvimos hablando de ti y tal. Y le cago en la leche y dice, desde que cuando iba yo empujando la dieta y tal. Bueno, Diego, que estoy encantado y además te doy la enhorabuena de ese nombramiento, bueno, de esa entrega que ya por fin te van a hacer de hijo adoptivo de Don Benito. Creo que te lo merecías y que te lo mereces y que lo tengas ya que para que puedas disfrutarlo en vida, sobre todo. Porque eres un hombre luchador, eres un ejemplo total para todas las personas que vean cómo tú, a pesar de tus dificultades, de tus limitaciones, cómo estás luchando, cómo estás saliendo adelante y dándonos ejemplos a todos los compañeros. Al ayuntamiento, a todos los que lo han hecho posible. Y pienso que ese reconocimiento no es a mí solo, es al pueblo de Don Benito, a todos los que han dado a conocer mi actividad en las redes sociales. Los recuerdos que conservo de hace muchísimos años se conocen gracias al seguimiento de tantas personas como me siguen en las redes sociales. Y por último, el reconocimiento, como he dicho, es un reconocimiento a todo el pueblo de Don Benito. Yo me veo como si fuera un espectador en esto. No pienso que yo sea el protagonista. Lo veo sencillamente como un seguidor más. Y hoy, después de muchos años, que veo las fotos que hice, todas esas fotos, la verdad que ahora,
cuando me emociono, cuando veo cosas que desaparecieron, personas que ya no están con nosotros. Cómo cambió todo. Y de verdad que me emociona. Si tú fueras de mis ojos un instante, verías la belleza que hoy vive en mi corazón. Es la que recibí de ti. No sé si es fantasía o realidad. Si vieras en mis ojos un instante, comprenderías la ilusión que guardo aquí en mi ser. Cuando me abrazo fuerte a ti y siento que respiras junto a mí. Siempre. Protagonista de tu amor, no sé si es fantasía o realidad. Si tú fueras de mis ojos solo un día, sabrías lo que siento en mí, que me enamora de aquel instante junto a ti. Lo que hoy me hace decir simplemente te amo. De aquel instante junto a ti, lo que me hace decir eternamente te amo. De su archivo no hemos visto más que la punta del iceberg, pues consta de más de 40.000 negativos que retratan la vida de las gentes de Don Benito y sus rincones. Son pieza fundamental para comprender nuestra historia más reciente.